vamos a hablar de clásicos. ¿Eh? ¿De cuáles? ¿Del clásico que se juega o no se juega? ¿De ese clásico del fútbol uruguayo? Que todavía estamos en veremos, ¿no? Tenés que ilustrar vos, porque Adrianita y yo... Sí. Medio hablaron perfectamente la semana pasada. Así que no. Nosotros solo hablamos de la fecha, digamos del contenido... Sí. No se hagan. Te la debemos. Sí. Totalmente. Te la debemos. Bueno, por cómo debutaron no los equipos Peñarol y Nacional, nada más el paso del aviso, a mí me da la sensación de que va a ser un clásico horrible. Pero bueno, de repente de acá que se juegue, que si algún día se juega, van a estar mejor y más aceitados los pero equipos. Entonces mejor que lo cambien de fecha, ¿no? Si va a ser tan horrible como dice Tanco, el cambio de fecha no le importa a nadie. No. Bueno, como hay clásicos que insisten en volver y volver y el universo se divide entre los que, por ejemplo, los reciben de brazos abiertos, en algunos casos, hay otros que alzan su voz en contra, no les gusta y les gusta mantener los orígenes, es que vamos a hablar del cine, sus remakes, también aquellas películas que tienen versión 1, 2, 3, 4, tienen 10, 15, y decís, bueno, ¿hasta dónde, señor? Quizás estaría siendo un poco mucho. Hay películas que se vuelven a filmar, hay películas biográficas que han generado algún que otro conflicto en esta misma mesa. Sí, no? Pero en los últimos días, ¿qué se confirmó? Que dímelo. Se va a hacer una nueva película de la saga, una reversión, un relanzamiento, un 10 años después, un 20 años después, no sé, no tengo ni idea. ¿Pero de qué película? Pará. ¿Es una película, es la misma película hecha de vuelta? ¿Es la misma película hecha de vuelta? Exactamente, no. Ah, bien. Porque hay un señor que repite. A ver, dale. ¿Cuál es? Ya apareció ahí. Lo vi. Sí, sí, apareció. Es Querida, encogí a los niños. Tremenda película. Peliculón. Maravillosa. Peliculón. Sí, 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 sí. ¿Cómo no? Hermosa película, maravillosa. Pero, yo quería que me pasara lo mismo que le pasa a esos niños. Pero si una vez estuvo buena, ¿para qué hacerla de nuevo? ¿Para qué? ¿Para qué? Es como si me haces lo que el viento se llevó de nuevo, ella con pollera corta y andando en moto. No sé, no tiene nada que ver. No. ¿Para no. qué volver? Es perfecta. Y además, vuelve el papá, supuestamente. Vuelve el que... Rick Moranis. Ay, me había olvidado de Rick Moranis. Que es un genio, Rick Moranis. Es un crack. Es... Okay. Porque una cosa es hacerte Jumanji en otro contexto, pero otra cosa es esto. Esto no se toca, señores. Ay, qué suerte, eso de las mías. Sí, ya está. Déjenlo quieto. ¿Para qué otra vez? Pará, no les dio como... Cuando vieron esta película, ¿no les estalló la cabeza de pensar en ese mundo que pisoteamos? Sí. Yo, por ejemplo, me daba cosa pisar el pasto porque estaba pisoteando a algún ser que lo habían encogido. Sí, hasta ahí volaba mi fantasía. El tema de los gigantes y la cinematografía en otra época también. Los gigantes, ¿se acuerdan de Tierra de Gigantes? Sí. Una maravilla. Ay, qué estresada que una estaba serie. Yo. Me pasa lo mismo que a Sofía. ¿Te acordás Tierra de Gigantes? Yo me sentía que en cualquier momento les iban a aplastar. Sí, tremendo. Pero era como una época de que todo tenía que ser el... Y aparte te contaban cómo hacían, ¿no? Cómo filmaban. Era genial los efectos. Sí, los pelos del perro que ellos se cuelgan. Es buenísima. Esta película está muy bien en cuanto a efectos. Además, se sostiene, digamos. Podés seguir creyendo. Porque viste que hay películas que tienen efectos especiales que decís, ay, ya no entro en ese mundo. Pero miren ese piso, es buenísimo. Es buenísimo. Es todo bien con la tecnología de hoy, que seguramente va a ser fantástico. Eso está buenísimo. Excelente. Eso es buenísimo. No. Me acuerdo que hay un pasaje en que tiene que atravesar lo que es supuestamente un lago y en realidad no es un lago. Es buenísimo. No, todo. Y además, ¿cuáles son los peligros? ¿No? Los peligros, la dimensión de los peligros cambian. Sí. Y además todo me remite a mí, a Gulliver, que fue lo primero que vi en esa cosa de los tamaños, leyéndolo, ¿no? Los libros de Gulliver, las aventuras de Gulliver. Sí, sí, después la vimos. Gulliver iba a una tierra de gigantes y después a una tierra de liliputienses. Sí, y era la cosa más genial del mundo. Era buenísimo. Ya desde ahí, y verlo esto materializado tan bien, bueno... Ay, los noviecitos también eran divinos. ¿Qué? Ay, los vecinos que eran novios. Que él se moría por ella y ella también, ¿sí? Pero no le daba bola. Los vecinos de esta la historia de amor, claro. Pero como yo me fui a Gulliver, ya me quedé. No, ya estaba en otro título. Estamos en otro título. No, llamando la otra cosa que ha sucedido en este último tiempo y va a seguir sucediendo es que están haciendo versiones en persona de clásicos animados de Disney. Ah, no. ¿Hicieron Aladdin? No. Sí, y no, ahora no. Este año hacen Mulan. No, sí. ¡Párenla! No, se nos va la fantasía. Es como que no... Hace otra película que tenga del estilo, pero que no sea la misma. Vos hoy dijiste una cosa que es... Sí, yo creo que hay una crisis, claridad mediana. Sí, hay una crisis creativa. No puede ser que no surja más ni un superhéroe. Que tengan que hacer la misma historia otra vez. Porque cuando son...
Cuando mirá, es pará, animado. Perdón, ahora sí. Terminás, pero esto es Mulan, claro. Para decirle a la gente. Esto es Mulan hecho persona. No. Claro. No, amigos. No. Ahora sí. Porque más hay una cosa. En algunos casos, algunos personajes vuelven, el mismo personaje, y ya pasaron muchos años. ¿No vieron ahora Rocky? ¿No vieron Stallone haciendo otra vez el papel, pero como con 58 años más? ¿Cuántos Rockys hay a esta altura? No sé. Yo perdí no la cuenta, pero... Sí, pero hay como 8, 9, no sé cuántos Rockys hay. Sí, igual Rocky ahora no es el protagonista. Bueno, pero igual está hecho pelota, pero no puede. Él hace de señor sabio. Hace de señor Miyagi. Otra película que hicieron, una remake. Es verdad. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? El señor Miyagi, que la gente está opinando que estamos viejas, ¿no? ¿Eh? Que estamos, hay gente que está opinando a través de... Y bueno, sí. Está muy bien. Lo que nosotros viejas. Nos negamos a que hagan algo similar otra vez. Hagan mirá, otra cosa. Para la gente que nos dice vieja, yo le voy a decir. ¿Y sí? A ver. Señor, señora, ponga un niño de hoy a ver esos clásicos hechos como estaban hechos originalmente. ¿Cuál? Querida encogía a los niños, sí. Karate Kid, cualquiera de sí. esos. Y dígame si necesita que le haga una película nueva o no alcanza con esa. Bueno, ahí te voy a pelear un poquito. Porque hace poco vi dos de mis películas favoritas del mundo mundial. ¿Cuál? Mary Poppins. Mary Poppins, la original. Sí. Y La novicia rebelde. Que me inunda un amor y me llenan el corazón todo esas dos películas cuando sí. cantan y bailan y todo. Sí, sí, sí. Y me canto todas las canciones porque me sé todas las letras porque me fascina. Pero cuando veía algo que antes me parecía maravilloso y veía el espanto de los cromas en los que lo hacía decir, no, ya caducaron. Los cromas en la pantalla verde, señora. Claro. Esto, acá lo estás viendo, mirá. Claro, es como que... Una maravilla, es una maravilla con dibujos claro, animados. Claro, pero un niño de hoy... A un niño de hoy. Lo reemociona, te lo prometo. Te juro que no. Te juro que sí. Te juro que no. A mí me encanta, pero... No, y hay algunos títulos que aguantaron, digamos, la remake, por ejemplo, King Kong. ¿King Kong? No, me pero el King Kong, el primer King Kong, no es el primero ni siquiera. No. El King Kong de Jessica Lange es el mejor de todos. Es el genial. Pero el último, el último, ¿no? Me gustó. Y además hay una persona ahora en Broadway, en teatro, que me mato por verla. Que la mandé a Tanco y no fue, me fue a ver Chicago. Me puse bueno. muy, muy tradicional. Bueno, pero viste, a veces necesitan revivirlos y los reviven en todos lados, en el teatro, en el cine, hay como... Ese estaba bueno. Bueno, hay otros que vuelven. Sí, Legalmente Rubia. ¿Eh? Sí, me encanta Legalmente Rubia, sí, pero la original. Es una señora mayor. Sí, es... ¿Qué va a volver a la universidad? Legalmente Rubia y Top Gun. La vi el otro día Legalmente Rubia. Top Gun, por favor, no. Top Gun. ¿Qué película más sobrevalorada? El original ya no sirve para nada. Me con Tom Cruise antes de arreglarse las teclas, por favor. Pero esa imagen que van en la moto Tom Cruise y ella, que no me acuerdo el nombre de la actriz, perdón, sepan disculpar, que es como toda una versión romántica que van así, ¿no? Por favor, ¿no? ¿No te emociona? No, te no me emociona nada. ¿No te enamora? Maverick no me parece nada. No me emociona, no me pasa nada. Tom Cruise me tiene cansada. Y es otro el que... El de ahora me tiene cansada, pero el de antes... Ay, cómo me divierte este personaje. 400 Misión Imposible hizo Tom Cruise. Es verdad. Sí, se me agotó. Sí, Misión Imposible me mole. Sí, pero sí, Top sí. Gun, pará. Top Gun es un clásico. Está todo retocado. ¿De qué va a ser en Top Gun? No, la Top Gun ya de no antes. Ya no puede volar. Yo o sea, ese señor mayor, ese anciano, no puede volar un avión. ¿Vos sabés que él no tiene dobles de acción, no? Que los hace él. Ay, va a fallecer. Bueno, sí, si no falleció, no creo que fallece. Mirá. No seas por mal. Favor, mirá esa cara de Gil que tiene Tom Cruise, haceme el favor. Cara pero cuando de va Gil. A buscar a la rubia en la moto. ¿Cómo van a decir que eso es un sex symbol? Te lo pido por favor. Bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Algo me pasaba adolescente cuando veía esto. Tampoco la pavada. A mí nada. Ay, algo me pasaba. ¿Vos? Yo estaba enamorada de Robert Redford. A mí me gustaba que me fuera a buscar en la moto. Como pero eran dos generaciones. Chica. Robert Redford era el papá. Y estaba bueno Robert Redford también. Bueno, y hablando de vueltas de gente linda, de gente talentosa. Sí. Vuelve Friends, señoras y señores, con un especial. Qué problema. Sí. Parece, acá en la producción de Vespertina estuvieron averiguando porque son todas fanáticas. Sí, entonces, sí. También yo todo. ¿Quién no de Friends? Es buenísimo. ¿Quién no? Es buenísimo. Hay gente que no, igual. Central Park. Qué divino. La presentación y la cortina musical de este programa era es uno de los mejores. Era. Bueno, es una serie maravillosa que tuvo 10 años al aire. Y después no pudo seguir al aire porque cobraba $1 millón cada uno de los protagonistas y eran 6, ¿no? Bueno, tremendo. Parece que vuelve y vuelve. ¿Cuándo? Cuando Emma
Sí. La hija de Ross y Rachel cumple 18 años. Parece que ese es el momento de la vuelta. ¿Ya? Ah, eso es una conjetura de Majo Pereira. No es un dato. No, yo pensé que era un dato. No, es una conjetura, perfecto. No, porque el después de las historias no está bueno. Cuando vos mostrás a la pareja que se casa, dice sí en el altar, se terminó la historia. Si vos ya lo ponés, cuando la hija de la pareja cumple 15 años, ya arruinaste todo. Sí, sí, se sí, fue sí. toda la fantasía.